Esther. Bienvenida, Esther. Esther Sáez González es una de las víctimas supervivientes del más grave atentado perpetrado por terroristas islámicos el 11 de marzo de 2004 en varios trenes en la cercanía de Madrid. Fue un atentado cuando viajaba en uno de esos trenes de su domicilio en Alcalá de Henares hasta su lugar de trabajo en Madrid. A pesar de sus rarísimas lesiones, que determinaron su situación de incapacidad absoluta para todos los trabajos, su espíritu de superación y forma de enfrentarse a las consecuencias del atentado la convirtieron en un auténtico referente, en un icono de las víctimas españolas. Colabora con distintas asociaciones de víctimas del terror, llevando el testimonio de su experiencia como víctima a distintos foros, y hace algo que es importantísimo. Le cuenta su sufrimiento y le cuenta todo lo que padeció para que no vuelva a ocurrir. Lo cuenta en centros escolares, para que los centros escolares, los niños y las niñas tengan conciencia de ese drama que no se puede volver a repetir. Está casada y es madre de dos niños que presumo hermosísimos. Mirando a él. Muchas gracias, don Esteban González Pons, don Agustín Díaz de Mera, Carlos Turgay y demás personas que están aquí con nosotros compartiendo este momento. La verdad es que mi testimonio normalmente suele ser bastante diferente a los demás, pero es un testimonio que está elaborado siempre con los sentimientos más profundos que hay dentro de mí. Desde luego quiero agradecer la oportunidad que me han brindado para poder poner voz a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Desearía poder ser capaz de transmitir lo que viví en aquellos momentos y cómo es mi vida ahora. Yo como cada día, esta mañana iba a trabajar, alguien había colocado varias bombas en el tren en el que viajaba y una de ellas estaba en el mismo vagón que la bomba. Estaba yo ahí. El impacto me dio de lleno. Y cuando me trasladaron al hospital de Gori Marañón, mi diagnóstico fue de sección de arteria hepática, estallido de ambos pulmones, alveolos pulmonares quemados y hemiplegia izquierda, entre otros. En ningún caso perdí la consciencia. Me internaron en gravedad de críticos y me indujeron un coma terapéutico debido a las grandes lesiones. A las 72 horas presenté un coágulo epidural en la cabeza que supuso una cirugía de alto riesgo. De hecho, esa noche hice 3 paros cardíacos. Una de las recuperaciones de masaje cardíaco lo recuerdo vivamente. A los 7 días me tuvieron que despertar del coma porque me asfixiaba, a pesar de que tenía respirador y entonces me tuvieron que hacer una traqueotomía. Y en ese momento me di cuenta de que estaba sorda, de que apenas podía ver, tenía numerosas quemaduras y me moría de dolor. No recordaba lo que había pasado, ni sabía dónde estaba. Además, no podía comunicarme, ni siquiera con gestos, porque estaba inmóvil. Me sentía muy débil y estuve convencida durante muchos días que ese día me iba a morir. Recuerdo una gran sensación de soledad porque aunque el personal sanitario fue excelente, solo veía a mi familia 10 minutos, eso es protocolo de las unidades de críticos. El día que me contaron lo que había pasado, no podía dejar de llorar. Y más cuando mi esposo me contó
que tenía dos hijos, porque ni siquiera recordaba que tenía hijos. Cuando me enseñó la foto, no me reconocí. Aquella noche comprendí que tenía que luchar con todas mis fuerzas para salir de esa situación, aunque siempre tenía presente que en cualquier momento ese iba a ser mi último día aquí. El centro de esa lucha, con todo el respeto para todo el mundo, fue mi esposo, mis hijos y Dios. Fiarme de las cosas que realmente eran auténticas en mi vida. Y empecé a vivir por lo más sencillo, intentando sentir el frío en mis pies cuando me levantaban con la grúa y me dejaban para poderme cambiar las sábanas de la cama de críticos, intentando tragar mi primer sorbo de agua. Yo, que era una farmacéutica que trabajaba en investigación de fármacos, pues, tuve que aprender a coger de nuevo un lápiz, a hablar, a traer de nuevo al presente todos los recuerdos y a aceptar que las cosas ya no iban a ser como antes. Pero quise siempre empezar a escribir mi vida de nuevo. He oído tantas veces la expresión, es una secuela definitiva, Esther. De hecho, aunque nadie lo dijera, tengo un 67% de minusvalía establecido de forma crónica. Y he mejorado, empecé con un 77%, o sea que las cosas han ido bien. Pero eso no ha significado que yo bajara los brazos, ni tampoco he querido mostrar nunca a los demás una imagen de desolación. Amo profundamente la vida y disfruto intensamente de cada pequeño detalle. La clave, y va a sonar duro también, de nuevo, el perdón. La única manera de crecer por encima de todo lo que ocurrió es perdonar. El día que siento más dolores de lo normal, porque tengo dolores crónicos, o tengo flashback, aquello como tienen en las películas de guerra, que de repente viene la imagen aunque estés haciendo la cama de tus hijos, rezo más intensamente por aquellas personas que decidieron acabar con mi vida, pero no solo por ellos, sino también por los que no hicieron. Pero ese perdón no se debe construir en ningún caso, sobre atajos que muestren a los terroristas que todo vale y que equipare a las víctimas con su asesino. El fin, en ningún caso, justifica los medios. Es tan sencillo de entender como poniendo, por ejemplo, la actitud de una madre que castiga a sus hijos cuando han hecho las cosas mal, pero mantiene el castigo porque es la única manera de que ellos entiendan que las cosas estaban mal hechas y cuál es el buen camino. Aunque convivo de forma crónica con el dolor y con mis limitaciones, me siento muy orgullosa de ser víctima del terrorismo, de pertenecer a ese grupo de personas que no se toman la justicia por su mano y que lo único que pretenden es mostrar a la sociedad hasta dónde puede llegar la degeneración humana. Confieso que, como víctima, muchas veces me he sentido moneda de cambio en procesos que aún no he podido entender y que me han hecho revivir los momentos más duros de mi recuperación. Realmente uno no sabe la dimensión del problema hasta que no lo sufre en propias carnes. De igual forma, me es muy difícil entender por qué hay víctimas de primera y de segunda clase. Es decir, que algunas merecen más atención y respeto que otras. E incluso hay víctimas que ni siquiera tienen el reconocimiento de serlo.
como es el caso de los coptos, por ejemplo, asesinados estas semanas de atrás. ¿Por qué? Porque su asesinato es motivo religioso. ¿No necesitan también nuestro apoyo? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad para que se vea que se ha asesinado de tal manera? Y en el mejor de los casos, solo dejar escapar una lágrima cuando ve la noticia en la televisión y después se olvida. Creo que es posible que todos unamos nuestros esfuerzos y que unos aprendamos de otros, que caminemos juntos para acabar con la lacra del terrorismo y que construyamos un mundo mejor, basado en el respeto y en la honestidad. Gracias de nuevo y que Dios les bendiga.